Hey guys, good evening, and thank you very much for joining today. Just let me share the screen with you. There you go. Okay, so welcome to your session number 3. And today we're going to continue right with the topic that we began yesterday. That was the verb be, right? So we're going to continue talking a little bit about the verb be. También vamos a hacer un poquito de ejercicios relacionados con el verb be, right? And vamos a tratar de cubrir parte de la que nos hace falta de la sección 1 y ver pues si podemos como dar una introduction a la sección 2. Let me see. Let's begin. Vamos a pasar a asistencia también. Permítanme. Vaya, chicos, vamos a pasar a asistencia. Siempre se me va la onda, como dicen, hoy lo vamos a hacer ya. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Ana Beatriz. Andrea Verónica Maltés de Nerio. Andrea Verónica. Carolina Roxana Ruiz. Presente, teacher. Presente. Perdón, ¿quién dijo presente? Solo si me hacen el favor, chicos, de contestar en el momento, porque si no nos atrasamos un poquito más con la asistencia. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Cristian David Castro Rivera. I'm here. Thank you. Damaris Elizabeth Urquía Artiga. Damaris. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. This year, teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Ten, teacher. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Presente. Thank you. Guillermo Timoteo Iglesias. Presente, teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Present, teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. María Elena Martínez de Escalante. María Santos López López. Present, teacher. Thank you. Norma Lizeth Crespin Orellana. Present, teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Huberto Isaí Benavides Larios. Here. Thank you. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present, teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present, teacher. Thank you. And Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Vaya, chicos, thank you so much. And now let's begin. So yesterday, let's go back to yesterday. We started the introduction of the verb be, right? And we were saying that the verb be is the independent guide, right? So what do I mean by that? Decíamos que lo que estábamos viendo es que simple y sencillamente es un verbo que por sí solo puede convertirse en una estructura positiva, negativa o pregunta. A diferencia de lo que van a ver en el módulo 2, que ya incluye lo que es el presente simple de los otros verbos, ¿verdad? Present simple of other verbs. But right now we're talking about the present simple
of the verb be, right? And we were saying that when we have this type of verb in action, ¿verdad? Es el verbo ser o estar. Ahí dependiendo pues del contexto, así es como lo podríamos traducir al español, ¿verdad? Ser o estar. So for positive sentences, I was saying we need a subject, right? And we need the verb be in any of the three forms. In this case, we have am, is, or are. Decíamos que esas son las tres formas que tenemos. Am, is, and are. Y el día de ayer yo les mostraba que cada uno de esas tres formas tiene a su cargo un team, ¿verdad? ¿Y cuál es ese grupo? Es una sección de los subject pronouns. Lo que tiene am es que solo tiene uno, que es I am, ¿verdad? Si es is, es para la tercera persona singular, decíamos que es he, she, and it. Y teníamos are, ¿verdad? Que es para las para los plurales como you, we, and they, right? And also the singular form of you, right? And in the negative form, right, it's the same thing, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? The difference is that the verb be is going to be in the negative form, okay? And that's gonna be plus any complement that you have, okay? So if I want to ask a question, there is a switch. Hay un pequeño switch ahí, es un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Que el sujeto pasa en segundo lugar, verb be viene al principio. ¿Pero por qué, teacher? ¿Por qué el verb be viene al principio? Porque es una forma, veámoslo así, yo lo pongo así. Nosotros en español tenemos los signos de interrogación, tenemos uno al inicio y uno al final de cada pregunta, ¿verdad? Y pues en español nosotros tenemos una variedad de maneras de hacer las cosas, de decirlas, etc. Y nuestra gramática es bastante compleja. En inglés no es así, right? Por eso es que yo siempre digo, siéntase orgulloso que usted puede hablar un idioma que es súper difícil de aprender, es súper complejo, el español es súper complejo. En cambio, inglés es más simple, right? And that's the reason why it's, you need to take advantage of it. Hay que tomar ventaja de eso. Entonces, cuando yo hago una pregunta en inglés, ¿verdad? Como yo no... Si hay entonación, hay una entonación de pregunta, yo necesito hacerle saber a la persona que me escucha, ¿verdad? Con la que estoy hablando, que yo estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál es esa forma que la persona va a entender? En la estructura que yo llevo de la pregunta, ¿verdad? Verb be comes at the beginning, and then the subject, the complement, and the question mark, okay? Now, let's go ahead and make up some examples. Let's see. We're going to take one and then we're going to do it positive, negative, and question form, okay? So for example, right, we're going to take three different subjects, okay? I'm going to take I, then I'm going to take Sarah, oops. Sarah. And then I'm going to take Billy, okay? So three subjects, well, let's add one more, okay? We're going to add children, right? Now, we have to remember, and we were saying yesterday that we need to be very careful with this. Why? Porque hay que tener mucho cuidado. Decíamos que lo que podemos hacer para guiarnos en dónde vamos a utilizar cuál for las diferentes formas del verb be, lo vamos a hacer así. Si es... Sarah, that's gonna be she. Si es Billy, that's gonna be he. And if it's children, that's gonna be they. Okay? Right? So we have four different subjects. Now let's go ahead and make up a sentence, okay? So it says here that the formula for a positive sentence is subject, verb be, plus complement. Okay? So let's make up one example. That's gonna be I am very happy to be here. I am very happy to be here, right? So then if I want to make up, si quiero hacer esta oración, si la quiero pasar a negativa, ¿cuál es el cambio que voy a hacer acá, chicos? I am not very happy to be here. Correct. I'm not very happy to be here. Oops, sorry.
¿Qué hice? Very happy to be here. Okay, I'm very happy to be here. Then, not dijimos, pero I'm not very happy to be here. Okay, si yo la voy a hacer pregunta, ¿cómo la voy a convertir en pregunta? Voy a subir acá para que puedan ver la fórmula. Are you happy? Yeah. Puedo preguntármelo así, pero digamos que estoy en esa crisis existencial y me la hice, la pregunta me la hice hacia mí misma. ¿Cómo la Am I happy? Correct. Mm-hmm. Correct. So, if I am, you know, in that crisis existencial, ¿verdad? Am I happy to be here? Okay, am I happy to be here? Okay. Entonces, and there is the switch, right, that we have. And the pronunciation is, am I happy to be here, right? And of course, here you have the other one. Are you happy to be here? If someone else is asking you the question, right? Cool, so ya podemos remover I. Now let's move with Sarah, okay? So now we're going to work with the second one. That's gonna be Sarah is a great friend. Oops. Sarah is a great friend. Okay. So yeah, I remember in second grade, I have a classmate named Sarah. So Sarah is a great friend. Negative? Sarah is not great friend. Okay. Now here, thank you so much. You can use the full form. Is not, or you can use the contraction isn't, right? Mm-hmm. And that's gonna be perfect. Teacher, ¿cuál es más común? Es así en inglés. Si usted está escribiendo un documento o si usted está presentando un reporte o algo escrito, siempre es sin contracciones. Written form, full form. Si es escrito, sin contracciones. If you're talking and if you are you know trying to use contractions, that's gonna be okay. Porque ahí es donde se usan las contractions. Generalmente cuando estamos hablando. Entonces, full form o la forma completa, written. If it is contraction, speaking. Right? If you are talking, so you can use contractions, not a problem. And, por supuesto, si está hablando con alguien informalmente o mandando un correo informal, no hay ningún problema. You can use contractions. But if you are, you know, typing an email for your boss or for someone that is important, someone at the office, etc. So, yes, there you need to be very careful because you don't have to use contractions, ¿verdad? En todo lo formal no se usan contracciones. And then the question form. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Is Sarah a great friend? Mm-hmm. Is Sarah a great friend? Okay, is Sarah a great friend? Well, here we have two options, right? Like in here, for example, if you ask, am I happy? Well, if I ask myself, am I happy to be here? I can say, yes, I am, right? Or if it's negative, I can say, no, I'm not. Right, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces, the same here, is Sarah a great friend? Lo que estamos agregando ahorita tiene un nombre y se llaman, short answers, okay? Short answers es eso, cuando yo digo, is Sarah a great friend? Yes, she is, right? Or, no, she isn't. She didn't share popcorn with me. No me compartió popcorn. Entonces, no, she's not. Okay, so yes, she is or no, she isn't. Okay, so here we have this second person. Ay, give me a second. Sorry, guys, todavía sigo mal, pero mucho mejor que ayer, eso sí. Okay, so I was saying, tenemos el primero que es am. Se lo voy a pasar para los que van ahí copiando para que no se vaya a perder aquí. Pero... Bye. Entonces vamos al siguiente que es, teníamos Billy,
right? So ya trabajamos a I, luego Sarah con she. Now we're going with Billy, and that's gonna be the subject pronoun he. Okay. Entonces we have Billy here. Billy, it's what? Billy is an excellent co-worker. Okay, Billy is an excellent co-worker, right? Es un buen compañero de trabajo, okay? So, that's gonna be for Billy. Negative form? Billy is not excellent co-worker. Correct. So you can say is not or isn't. Both are correct, right? Is not or isn't an excellent co-worker. Very good. Okay? There you go. Now let's ask the question. How would you ask? Yes, Billy. Mm-hmm. An excellent co-worker. Correct. Muy bien. Is Billy an excellent co-worker? Mm-hmm. And we can say yes, he is. He's a very good co-worker. He always helps everybody. Or no. He isn't, right? No, he isn't. He didn't invite me to his wedding. No me invitó a su boda, así que no. No, mentira. Okay, is Billy an excellent co-worker? Yes, he is. No, he isn't, right? Now, what about this one? What about children? ¿No voy a pasar esa también? Para los que se quedan después copiando. Aunque yo lo que haría es tomar captura de pantalla del chat para que me queden a mí. Entonces tengo acá, la siguiente es con children, okay? So children. Now, como estamos utilizando children, estamos hablando en general, ¿verdad? Children, okay? Children are very creative. Children are very creative. They are very imaginative. Por Dios, la creatividad y la imaginación es lo que les sobra, ¿verdad? Entonces, children are very creative. Now, what about the negative form? Children, mm-hmm. children are not aren't very creative. Mm-hmm. Not very creative. Correct. Exactly. You can use are not or aren't, right? Y las dos formas están correctas, ¿verdad? So the full form or the short form. So children aren't or are not very creative, which is not true. Okay. And then the question form. Are children very creative? Correct. Are children very creative? Right. Are children very creative? And the answer is yes. They are, right? Yes, they are. Or no, they aren't, okay? Entonces ahí, como podemos ver, todo lo que vamos a ir haciendo con el verb be, nada más es poner atención al subject, eso es todo, okay? Por eso les digo, el verb be is very simple, y le han dado, pobrecito, le han dado una mala fama al verb be, que es complicado. No, it's not, okay? Porque la verdad es que es, quizás a veces uno se confunde porque dice el verbo ser o estar. Sí, pero verbo ser o estar en español, si usted se pone a conjugarlo, es más complicado que las tres formas que tenemos en inglés, right? Entonces, probably that's the reason why sometimes we think it's a little bit difficult, but it's not, right? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. Questions? No questions. Bye. Pero igual, no, si tienen preguntas, háganlas, que en lo personal, a mí me gustan mucho las preguntas porque tal vez hay una duda que alguien más la tiene, la contestamos para todos y no sé, me gusta bastante contestar preguntas. Así de que ahí vamos con verb be. Bye. Cool. Vamos a apartar esto de acá. Vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que estos eran todos los elementos, pero tada, aparece esta cajita azul. ¿Ok? ¿Y qué es esa cajita azul? Bueno, ahí tenemos las dos, bueno, algunas WH words, ¿verdad? Cuando nosotros, chicos, estamos estudiando cualquiera de los tenses, ¿verdad?
vamos a tomar en cuenta dos cosas que son súper importantes. Bueno, dos tipos de preguntas que son súper importantes. Lo que yo les voy a explicar ahorita es lo que aplica para cualquier tense, ya sea presente, pasado o futuro. ¿Cómo así, teacher? En inglés, bueno, en los tenses, mejor dicho. Ah, espérenme, creo que no les he copiado esto. En inglés, ¿verdad? Tenemos en cada uno de los tenses dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son, teacher? Tenemos las que son yes, no questions, que son todas las preguntas que acabamos de hacer hace un momento. ¿Okay? Por ejemplo, am I happy to be here? Yes or no? Is Sara a great friend? Yes or no? Is Billy an excellent coworker? Yes or no, right? Are children very creative? Yes or no? Entonces, todas las que acabamos de ver se llaman yes, no questions. ¿De acuerdo? Pero ahora viene otra, ¿verdad? Y esta se llaman information questions. Okay, se llaman information questions o también les conocemos como WH words, WH questions, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es más común, teacher? Es más común WH questions, pero yo prefiero llamarles information questions porque eso es lo que anda buscando este tipo de pregunta. Okay, esta busca un sí o un no, pero la information question busca esto. Busca detail. Es un detalle específico, a piece of information. A piece of information. Okay. Entonces, cuando yo ya estoy hablando de information questions, es la misma fórmula que tenemos, como ustedes pueden verlo acá, solo que antes de todos los elementos voy a agregar mi WH word. ¿De acuerdo? Ok. A veces va a ser una WH word o a veces va a ser una WH phrase. ¿Cómo así, teacher? Ya les voy a dar un ejemplo. Digamos, ¿verdad? Que estoy preguntando, where is my new book? Right? Where is my new book? Compró un libro y estoy bien contenta de estrenarlo. Iba y se dio cuenta que ya no estaba ahí, que alguien más en su casa ya lo estrenó y ya va, hasta ya le dobló todas las orillas y las pastas. Entonces, where is my book, right? Where is my new book? So if you see here, we have the same elements. Tenemos los mismos elementos, you see? Aquí está verb be. Aquí tengo pues un solo subject porque el sujeto es my new book, ¿verdad? No tengo complemento, no lo necesito, ¿ok? Entonces, acá dice where. Vale, entonces aquí mi respuesta no va a ser ni sí, no, ni tampoco no, porque lo que está preguntando es where is my new book, right? And then my mom comes, viene mi mamá y me dice, ah, it's on your sister's desk. Vaya, ve, ok. Está en el escritorio de tu hermano, ok. So, where is my new book? Ah, it's on your sister's desk, right? Ya lo estrenó y empezó a leerlo, ah, ok. Entonces, aquí, ¿qué estoy preguntando? Estoy preguntando location, place, right? And what is that place? My sister's desk, right? Entonces, por eso es que las WH questions o las information questions buscan un detail. A piece of information, algo específico. Eso es lo que buscan las WH questions, ¿ok? Entonces, teacher, ¿cómo voy a hacer para construirlas? Vamos a seguir la misma estructura que ya acabamos de explicar. Y antes de la estructura vienen los WH words o las WH phrases. Vaya. Este ejemplo sería con una WH word, ¿ok? ¿Ok? ¿Cuánto, si yo digo WH word, cuántas palabras estoy diciendo? Si digo WH word, solo es una, ¿verdad? ¿Y cuál es la que incluimos ahí? Where. Uh-huh. Now,
que si yo digo WH phrase, ¿qué querrá decir WH phrase? ¿Qué es una frase? ¿Pero qué incluye una frase? ¿Será solo una palabra? ¡Qué calor! ¿Qué opinan? ¿Una palabra, teacher? Pero esa es la anterior, la que dice WH word. Aquí tenemos WH phrase, o sea... Una frase. More than one word. Más de una palabra. Eso es una frase, ¿verdad? Entonces aquí sería one word. Y aquí more than one word. Ok, en este caso one word era where. Y ahora vamos a usar otra. How old. Ok. O podemos utilizar what time. ¿Cómo así, teacher? Bye. Por ejemplo, esta pregunta, how old? ¿Cuántos años? How old? Ok. Are you? Ok. What time is it? Right? Entonces, aquí no solo es una palabra antes del verbo to be, es más de una. How old? And what time? Ok, entonces a eso se refiere con WH phrase, nada más, a que puede ser una palabra o más de una palabra, que es la que me dice a mí qué es lo que me están preguntando. Si dicen how old, automáticamente yo sé que lo que voy a contestar es age, edad. Si me dicen what time is it, automáticamente yo sé que me están preguntando la hora, time. Right? Entonces, that's the difference between the ones, between the one that is with one word, one WH word, or WH phrase. ¿De acuerdo? Entonces, esto que yo acabo de explicar es para todos los tenses, presente, pasado, futuro. Siempre en cada tense van a encontrar yes, no questions y van a encontrar information questions or WH questions. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Le voy a copiar esto en el chat. De esto, yo el día viernes o jueves en la tarde-noche les mando yo unos links donde practican todo esto que les estoy explicando. O sea, para el que quiera y pueda, ¿verdad? Recuérdense que yo les conté que eso es para el que tiene la oportunidad de hacerlo, porque yo sé que no todos pues tenemos la misma cantidad de tiempo, pero sí les mando unos links para que ustedes puedan practicar esto. Entonces, si no hay preguntas por el momento, voy a continuar. Recuerden, chicos, que si hay preguntas, hay que hacerlas antes del final de la clase, porque después de que yo termine con ustedes, voy con la siguiente clase, que es la de 9 a 10. Entonces, si alguien quiere hacer una preguntita al final de la clase, se me hace difícil porque tengo que cortar la clase para iniciar la otra, porque los otros no pueden entrar hasta que no le doy terminar a esta clase. Entonces, yo generalmente entre las 15 y las 30 de la hora, pregunto si ustedes tienen dudas con la plataforma o con algún ejercicio, porque eso me da a mí la pauta de poder ir a la plataforma y que lo veamos acá en vivo y podamos responder la pregunta, ¿verdad? No sé si hay alguno de ustedes que tenga alguna dificultad con algún ejercicio o alguna duda. Sí, claro. Va, perfecto. Estaba del 2.3. Voy. Yo me topé con lo de los lentes, subglass, para responder si son lentes o son los aros. Si iba a contestar this o this. Vale, perfecto. Esa es una, y estaba la otra del 2.6, de unos ejemplos de what y when, que estaba viendo ahí. Vale. Ahorita voy. Veamos, me dijo 2.5, ¿verdad? No puede ser 2.3. No, 2.3. 2.3. Acá. ¿En el video?
No, oh, en ese, ajá. Ah, vaya. El punto 4 de la cosa. No se preocupe. Y el número. Acá, número 6. Ah, no, pero ese fue cuando hice la prueba, pero cuando era antes, cuando estaba en el ejercicio del video, como dice que haya unos ejemplos. Ah, ajá. Ajá. Aquí abajo. Esos son los suyos. Sí. Vale. Ahí donde yo le puse. Vaya, ok. So, y sí, ya lo vamos a ver también ese tema. Dice, what are these? They're keys. Está correcto porque el verbo to be, aquí are, hace match con el subject there. What's this? It's a CD player, right? What are these? Y aquí su respuesta es, they're bag. Son en plural y luego bolsa en singular. O sería, they're bags. Right? Me faltó la S. Ah, ok. What's this? It's a clock. Right, what's this? It's a cell phone. What's this? There's sunglasses. Or, ah, ok, muy bien. Buena pregunta, no, en este caso son their sunglasses, porque sunglasses es como un set, ¿verdad? Lleva dos. Entonces sería, nos expresamos para decir sunglasses en plural. Entonces aquí al final solo le haría falta una ES. Their sunglasses. Y ahí estaríamos bien. Uh-huh. La pregunta, ¿cómo sería para eso? Pregunta de doble. What are these? Sería esta, en plural. What are these? What are these? Oh, they're my new sunglasses, right? So, yeah. Uh-huh. En esa misma t-shirt. Sí. Pero el 5. Sí. Donde está el teléfono. Ajá. Ahí tuve. No, ahí sí no le encontré. Dice, it's a cell phone. What? Yo marqué esa página porque sí era. No lo rellené porque así le puse, pero no me daba. What it is... It's a, pero no. Espéreme, es el 2.4, ¿verdad? Sí. Number. Esa, el 5, ah, el teléfono. Okay. Ajá, en esa, pero el. Ajá. Vaya, en este caso. En este caso, ajá, la respuesta es el complemento. O sea, ahí está la. Así como usted la acaba de hacer ahorita, ahí estaría la respuesta. Yo le puse what it is, pero no me da, me decía que estaba equivocado cuando yo le daba enviar, me decía, siempre me ponía que no, incorrecto. Entonces siempre se lo puse. Dígamelo o indíqueme cómo se lo ingresó. THIS. Ok, vaya, y nos falta el verbo to be acá. What, Entonces ahí sería, what, siempre sería, what it is. Sí, puede ser un apóstrofe S, what's this. Veamos si lo toma. Ah, no, no me va a dejar porque. Ajá, no, porque no tiene rellenado lo anterior, ajá. Entonces, puede ser apóstrofe S, como what's this, ¿verdad? O puede ser también what is it, right? Or what's this también, or what is this. Pero aquí, si lo quieren poner así, puede ser apóstrofe y S, porque estoy completando lo de what's this, ¿verdad? Ah, it's a cell phone. Pruebe con eso y me avisa, se lo voy a copiar aquí en el. Ah, chicos, y no olviden que con eso de la apóstrofe, si usted ingresa, porque hay una apóstrofe que es rectecita y otra que va como hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, esa no es. Tiene que ser la que es rectecita, ajá, para que le tome las respuestas correctas, ¿de acuerdo? Cada vez que usa, dígame.
Este, también tenía otra pregunta, teacher. En la 1.13, donde era en telephone numbers. Telephone numbers, veamos. 1.13, perdón. Ahí está cargando ahorita. What is the telephone numbers? Habían 6, pero no sé si soy yo la que no lo escucho. No sé si soy yo la que no lo escucho, pero Jennifer, está David Medina, Sara, Steve Johnson, Nicole, Jennifer y Michael. Uh-huh. Pero de las 5 que hay que poner, pero Jennifer... no sé. El mismo. Es el mismo. Nicole. Es que viven juntos, son roommates. En el audio lo describe y al final le pregunta que es el mismo. Ajá. Ok, entonces soy yo. Okay. No, tranquila. Thank you. Gracias, chicos. Thank you, guys. Bye, entonces. Thank you, guys. Bye. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas con la plataforma? Yo quería hacer una pregunta. Sí. Sucede que los dos días anteriores no me he podido conectar porque estaban arreglando mi internet, entonces no había tenido internet. Sí. Lo que yo le quiero preguntar es cómo es la metodología de hacer las tareas, si dejan o cómo tengo que hacerlas. Vaya, Gaby, bienvenida. Y no, bien. En este caso, bueno, no hacemos tareas en sí, sino que solamente es todo lo que usted está viendo en pantalla. Usted se va desde la lección 1, que es esta, ¿verdad? Se va leyendo la información, va viendo los videos que le presenta un instructor acá, luego va completando estos ejercicios que son bien cortitos, ¿verdad? Para esta semana, Gaby, solo es esta sección que usted ve en pantalla, la sección 1, y ahorita esa sería la sección 2. Ahorita está cargando. Entonces, esas son las dos grandes secciones que vamos a estar trabajando. Usted se va a través de estas pestañitas, ¿verdad? Completando los ejercicios que son bien cortitos y hay como unos videos cortos que no duran a veces ni 2 minutos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted tiene que ir completando. Luego entran a la clase conmigo porque mi objetivo es venir ya a dar una explicación un poquito más amplia acerca de los temas, ¿verdad? Entonces, que para mí, pues, el tema muy importante es el verbo to be. Y vamos viendo cada una de las cosas que se presentan también dentro de la plataforma. Para que usted pueda ir viendo, Gaby, su progreso, usted se viene acá a la pestaña de progreso, ¿verdad? Y aquí usted va a ir, aquí están las secciones, miren, aquí están todas las secciones. Aquí le va a ir apareciendo, si usted completa la sección 1, una barrita. Tiene que llegar hasta el 80 para poder pasar el módulo, ¿verdad? Eso es todo lo que usted tiene que hacer acá dentro de la plataforma para poder tener como, para poder, ¿cómo se dice? Aplicar a la beca para el siguiente módulo. O sea, media vez usted vaya pasando con 80 o más de 80, no hay ningún problema. También acá tiene el manual del estudiante, ¿verdad? Aquí está el manual, usted puede descargarlo, ¿verdad? Y también, chicos, no olviden que creo que les piden como un comprobante o algo que les diga, que usted le diga a INSAFOR que ya recibió su manual, ¿verdad? No olviden mandarlo porque es muy importante. Uh-huh, cabal. Sí. Dígame Galaxy A03S. Lo siento, teacher. ¿Cómo está? Muy bien. Ajá. Good evening for Good everybody. Evening. I'm sorry, I connected the late. No, it's okay. You can say, I'm sorry, I'm late, ¿verdad? I'm sorry, I'm late. Mm-hmm. No, don't worry, it's okay. Solo cámbienme el nombre para que le queden grabados sus minutos, si no, no le va a aparecer por su nombre, ¿verdad? Well, my question is that, how change my name? Vaya, le tiene que dar ahí donde dice, busquen el listado de los participantes y va a buscar ahí su nombre. Tiene que aparecerle una opción y que le diga renombrar. Oh, yeah, change the name. Okay. Uh-huh. This is... Creo que se le fue la señal. Write my
other name? Yeah, your full name. Your full name. First name. My full name. Sí, como en el DUI, like in your DUI. Okay, mm-hmm. Okay. Thank you. Thank you. It's okay. You're welcome. Vaya, chicos. Entonces, ¿no hay más preguntas? No hay más preguntas, oigan, yo no estoy haciendo la pregunta, estoy haciendo una aseveración. Bueno, entonces, si no hay preguntas... Son ejemplos del 2.6, teacher. Del 2.6. Del web, ajá. Ah, sí, ahorita, eso vamos. Va, va, veamos. Voy a ver por qué traje eso y quiero ver si viene cabal después de esta diapositiva o viene después, permítanme. Voy a ver cómo para voy a tener que imprimir y andar leyendo. Espérenme, chicos. Voy a traerme esas diapositivas para acá porque lo tenían para despuesito, pero aquí las voy a pegar. Bye. Entonces, vamos a ver ahorita las questions forms, ¿verdad? Entonces, vaya, chicos, es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Esto que ustedes ven en pantalla son question forms, ¿verdad? Pero son information questions. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es fijarnos bien, ¿verdad? Que antes de todos los elementos que yo mencioné dentro de la fórmula, vamos a tener que agregar la WH phrase o la WH word, ¿verdad? Entonces, so, si tenemos WH questions with B, right? The first one is, what's your name? Right? Ah, my name's Beth. Okay. Where's your friend? He's in class. Who is Sonny? Aquí está contractado porque usted puede decir, what is your name? Or where is your friend? Or who is Sonny? Right? Ah, she's my classmate. Okay. And what are your classmates like? Right? Ese like al final quiere decir describímelo, ¿verdad? ¿Cómo es? What are your classmates like? And then we have, ah, they're very nice. Son super, super nice, ¿verdad? Son bien amables, etc. What are you and Luisa from, right? Ah, we're from Brazil. And how are your classes? Oh, they're really interesting, right? ¿Qué tal son tus clases, verdad? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando las preguntas, ¿verdad? Solamente hay que fijarnos en el subject, ¿verdad? ¿Por qué, teacher? Porque si no, voy a estar utilizando la forma del verbo to be incorrecta, ¿verdad? Entonces, si yo veo ese that, ¿verdad? Ahí, that, eso quiere decir de que estoy hablando de eso, algo. Ah, o sea, que es tercera persona, es is. Ok, who is that, right? ¿Quién es ese o quién es esa, right? En español se escucha un poco así como feo. Oh, that's Miss West. Oh, that's Miss Perez, right? That's Miss Rodriguez, ok. What about number two, guys? ¿Qué piensan ustedes? Number two. Podríamos usar what, where, who, etc. ¿Cómo completaríamos where? Esa pregunta? Where. Uh-huh. Where. Muy bien, where. ¿Y el verbo to be? Where is. Muy bien. Where is she from? Correct. O, where's she from, right? So, she's from Miami, right? What about number three? Si estoy hablando de name... What? Muy bien. You can ask what is her first name or what's her first name, right? Oh, it's Cecilia, right? What about number four, guys? Dice where the are students. We are. Where are? Hmm. They. Look, vamos a usar uno de estos tres que están acá. Ah, where is? No, ahí acabo de escuchar un who y está en lo correcto. ¿Cuál sería el verbo to be? Who is. Pero dice
the two students over there? Who are? Muy bien. Who are the two students over there? ¿Quiénes son esos dos estudiantes que están ahí, verdad? Who are the two students over there? Their names are Jeremy and Karen. Te los presento, ¿verdad? Their names are Jeremy and Karen. Okay. What about number five? Where are? Muy bien. Where are they from? What about? Oh, sorry, Vancouver, Canada. Yeah. Okay. Vancouver. What about number six? What is? Dice there. Ellos son. What are they like? Muy bien. What are they like? O sea, ¿cómo, cómo son, verdad? They're shy but friendly. They are shy. Now, guys. One question, teacher. Just tell me. What is the word shy? Shy. In the number six? Yeah. Shy is tímido o tímida. Okay. Shy. Yep. Pronunciation is shy. Shy. Correct. Shy. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, guys. What about, I don't know, Guillermo, right? No sé si eso va contestando su pregunta. Yes, teacher. Bye. Perfecto. Vamos a hacer otros dos ejercicios así rapidito, ¿ok? Vamos a ver. Ahora tenemos acá diferente. Dice, put the words in order to make questions, ¿ok? So here we have, hey, what's that? Oh, that's my teacher. Ah, ok. Then we have another example. Dice, name, what's last her? Ah, what's her last name? Oh, her last name is, right? What about number two? ¿Ordenemos ahí? ¿Cómo nos quedaría? What's her first name? Correct. Okay. What's her first name? Muy bien. ¿Y cómo respondemos a esa pregunta? Her first name is? Correct. Her first name is. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo nos quedaría esa pregunta? Where is your front teacher? Ok, listen. Ustedes me dicen, where is you from teacher? Pero este you, ¿qué es, chicos? Vamos a ver. 1000 puntos a quien me diga. ¿Tú? Subject pronoun. Es un subject pronoun. Are you sure? Yeah. Are you sure? Como de posesivo. Ok, you say possessive adjective, right? ¿Se acuerdan que dije? Yo se les dije que be careful, por eso les dije que tener mucho cuidado con los possessive adjectives y subject pronouns. Entonces, si es un possessive adjective, ¿por qué va acompañado siempre, decíamos, un possessive adjective? Exactly. Va acompañado por un noun. ¿Y cuál es el noun que yo tengo ahí? Teacher. Exactly. Entonces, ¿cómo me quedaría la pregunta? Where is your teacher from? Correct. Where is your teacher from? No, nos quedaría así. Where is your teacher from? Okay. ¿De dónde es, es tu teacher, verdad? Tu profesor. Correcto. Eso, yo estaba hablando Spanglish. Ok, then, ¿cómo responderíamos a esa pregunta? My teacher is from. My teacher is from, o así como acaban de decir sus compañeros, he is from, or she is from, ¿verdad? También podríamos responder. ¿Cómo nos quedaría la siguiente pregunta?
How is your class? Sí, pero ¿qué clase sería? How is your English class? Correcto. How is your English class? Mm-hmm. Cabal. How is your English class? Okay. Bueno, yo puedo decir, ah, my English class is good, my English class is okay, etc. Y la última, ¿cómo nos quedaría? What are you like classmates? Ay, por ahí vamos. What are, y luego después, acordémonos siempre de los elementos. What are your classmates like? Exactly. Después del verbo to be, recordemos que siempre va el subject, ¿verdad? What are your classmates like? Ah, puede decir usted, my classmates are smart, my classmates are talkative, my classmates are shy, my classmates are quiet, ¿verdad? Smart, intelligent, right? Talkative, that they talk a lot, right? Le gusta platicar mucho. Or shy, you know, they are very quiet, tranquilitos, ¿verdad? Tímidos, etc. Okay, entonces, those are some, you know, adjectives that you can use whenever we're using, whenever we are describing, you know, someone, ¿verdad? Entonces, quiero ver uno más y con este terminamos esta parte del verb be, okay? So, veamos acá, dice, look at the answers. What are the questions, okay? So, Jim dice, le pregunta, ¿verdad? Hey, what's your first name? Oh, my first name's Bob, okay? So what is the next question? The answer is my last name's Hayes. What is your second name? What is your last name? Correct, exactly. What is your last name? Okay. What about this question? Who? Y luego dice, ah, that's my wife. ¿Cómo who is she? Yeah, you can who say. Is her? Who is her? Who is your wife? Okay, escuché varias who opciones. Who is she? Escuché varias opciones y sí, también puedo decir who is she or who is your wife. Who is your wife? También en inglés es bien común que la gente haga esta pregunta, no decir who is she or who is he, sino que ellos dicen who's that. Who's that? Muy bien, who's correcto. That? Who's that or who is that? Or who is that lady? Mm-hmm. You can ask that like that para que se diga así más como natural, ¿verdad? Ah, that's my wife, natural. Okay? Now, that's her name wife. Is Rosa. ¿Cuál sería la pregunta? What is your What's name? Name? What is her What is my her name? Name? Ah. No. What name? Is my name? What is her name? What is her name, her right? Name. Her name. Her name. No. Her allí name. Decimos her, porque her. Here es aquí. Sí. Si yo digo here, sí. Es aquí, ¿verdad? Entonces, si yo digo her, ya estoy hablando del possessive adjective, ¿verdad? Entonces, y here That's es her. Aquí, her es ella, ¿verdad? Ella. O podemos preguntar, what is your wife's name? What is your wife's name? What is your wife's name? No. Then okay. She's from Mexico. What would be the question? Where are you from? Where is she from? Ah, okay. Correct. Uh-huh. Where is she from? Right? From Mexico. She's from Mexico. Okay. And the last one says, they're my wife's parents. Son los padres de mi esposa, right? Entonces, ¿cuál sería la pregunta ahí? Si en singular yo pregunté, muy bien, si en singular pregunté who is that, en plural sería who are those people. Mm-hmm. Entonces, that's gonna be for the questions, okay? And let me see if I can include something else. Traía otras cositas, pero por el tiempo la voy a dejar por si nos queda más tiempo adelante. Ahorita voy a hacer, chicos, como un, ¿cómo les puedo decir? Voy a hacer un,
voy a ir pasando diapositivas más o menos para explicarles, ¿verdad? ¿Dónde es que vamos ahorita? Permítanme. Después de esa parte, ahorita estábamos en el 1.9, ¿verdad? Luego nos vamos a ir moviendo ya a este punto, ya en el 1.10, tienen un knowledge check, ¿ok? También quiero ver qué más le va a aparecer. Está una parte del alfabeto, ¿verdad? Le voy a poner aquí, permítame, ahí está. Vamos a ver el alfabeto y vamos a practicarlo quizás el día de mañana. Y lo vamos a hacer dentro de los breakout rooms, ¿verdad? Hoy porque no tuvimos tiempo. ¿Qué más? Bueno, creo que ahí les aparece algo sobre titles. Todo esto que estoy pasando aquí está en el manual, ¿de acuerdo? En titles, los titles son como ese, lo que nosotros agregamos en español, ¿verdad? Ese señorita, señora, ¿verdad? Etcétera. En inglés, ¿verdad? Tenemos miss. Miss is for single females. O sea, es una señorita, es una mujer que no está casada, que está soltera, ¿verdad? Si ya está casada, es Mrs. Es M-R-S. M-R-S, y ahí lo vamos a pronunciar, Mrs. And that's for married females, right? Married females. Acá tenemos a Miss Chen, single or married female. Si estamos usando, por ejemplo, a las maestras les decimos Miss, ¿verdad? Pero no es este Miss que está acá, sino que es este MS, si está casada o soltera. Y pues para los chicos single or married males, we have Mr., right? So those are the titles that we have in English, okay? También por allí tienen una sección que menciona los saludos, right? And you can see the way you can answer to other people, ¿verdad? O sea, no cada vez que les pregunten, hey, how are you? Vamos a decir, fine, thank you. No, ¿verdad? You can include a variety of phrases, right, that you have available. So let's take a look at the example. Hi, Matthew, how are you? Oh, great. How about you, Lisa? ¿Qué tal tú? Decimos en español, ¿verdad? ¿Qué tal tú, Lisa? Right? So great. How about you? Right? Second example. Hey, good morning, Mr. Garcia. How are you? Oh, I'm just fine, Alex. Thank you. Example three. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. How about you? Right? ¿Qué tal tú? So not bad, thanks. Es como que en español tenemos una variedad de ahí pasándola, ahí más o menos decimos, ¿verdad? Entonces ese sería el not bad, thanks. Okay. And then the fourth one we have. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Mrs. Chen. How are you? Right? I'm okay. Thank you. Estoy bien, gracias, perdón. Dígame, Sara. Cuando responden who's fine, and for example, tú, ajá, and who's I'm just fine. ¿Qué significa eso? Ah, I'm just fine. Ajá. O solo I'm el fine. El just. Ese es solamente así. Sí, I'm just bien. Fine. Sí, I'm just fine. Ok. Vaya, chicos, ya los voy a ir. Me queda un minutito nada más. Indicaciones. Mañana vamos a seguir, ¿verdad? Hay cositas, como les digo, que las van a ir viendo de poco a poco dentro del manual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya pasamos todas esas partes, ¿verdad? Lo de los números telefónicos, solo me falta mañana mencionar algo importante de los números telefónicos, que es cómo se leen en inglés, ¿verdad? También les aparece un ejercicio. Este era un juego que traía, pero no nos quedó chance de jugarlo hoy, tal vez mañana. También hay un knowledge check en la parte de la sección 1.13, ¿verdad? Y ya pues con eso nos estaríamos pasando a la sección 2, ¿verdad? En la sección 2, ¿verdad? Ahí es donde vamos a estar ya completando información, que es la que vamos a ver el día de mañana. Así que, chicos, por el tiempo... ¿Va a pasar lista, teacher? Sí, Sara, thank you. Casi se me olvida.
Es que no estoy acostumbrada a pasar lista. Y la razón es porque... Yesterday you say I forget the veces. Two times. Mm-hmm. Two times. Vaya, ahí voy. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Presente, teacher. Thank you, Andrea Verónica Maltés Denerio. Presente, teacher. Thank you, Carolina Roxana Ruiz Oliva. Cristian David Castro Rivera. I'm here. Thank you, Damaris Elizabeth Urquía Artiga. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present, teacher. Thank you, Elpa Morena Olivar Portillo. Is here, teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present, teacher. Thank you, Guillermo Timoteo Iglesias. Present, teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Present, teacher. Thank you, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Present, teacher. Thank you, María Elena Martínez Escalante. Present, teacher. Thank you, María Santos López López. Present, teacher. Thank you, Norma Lizeth Crespín Orellana. Present, teacher. Thank you, Sara Cristina Moreno Quijada. Here. Thank you, Huberto Isaí Benavides Larios. Here. Thank you, Víctor Alexander Alfaro Chávez. I'm here. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. Present, teacher. Thank you, and Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Thank you, guys. Thank you, Sara. Good night, teacher. And good night. See you tomorrow. Have a good night. Good night. Bye bye. Y que siga mejor su salud. Thank you so much, Sara. See you tomorrow, guys. You're welcome. See you tomorrow. Bye.